Bueno, bendiciones para toda esa gente que siempre está pendiente de nuestro programa y por supuesto de Casa de Dios. Gracias por estar allí. Creo que una vez más vas a ser impactado por el poder del Espíritu Santo y así lo dice la Biblia. Será derramado su Espíritu en los postreros días, en nuestros últimos tiempos. Será derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne. Hasta los niños van a profetizar y eso es lo que estamos viendo. En estos tiempos donde le hemos, hemos dado oportunidad al Espíritu Santo para que se glorifique en nuestras vidas. Les bendecimos y desde ya declaramos que su milagro está hecho en el nombre de Jesús. Reciba un fuerte aplauso y una bienvenida de toda la gente de Casa de Dios que está aquí con nosotros. Gracias, Señor allí al pie de pantalla va a ver nuestra dirección lo único que le pido por favor es que cada vez que vea nuestro programa eh, compártalo con otros a través del facebook a través del twitter a través de las redes sociales que son de mucha importancia para nosotros con un me gusta con un con comentar usted está predicando el evangelio igual que todos nosotros de repente no es muy elocuente para hablar No sabe mucho de la palabra Pero con un me gusta y repartirlo a todos sus amigos Ya usted está predicando el evangelio sencillito Amén Quiero rápidamente que Se ponga cómodo Y que busquen su Biblia en el evangelio según San Juan capítulo 16 Verso 33 Dígale que está a su lado Sin adversidad o sin aflicción, no hay victoria. Amén. Sin adversidad, sin aflicción, no hay sueños cumplidos. Amén. Yo creo que la adversidad es una bendición para nuestras vidas. Y creo que sin ella no pudiéramos aprender a creer en Dios. Creo que la adversidad nos trae fuerzas para confiar en Dios. La adversidad nos ayuda a creer en sus promesas. La adversidad nos ayuda a poner en práctica nuestras creencias. Dígale que está a su lado. Sin oposición, no hay una buena posición. Amén. Dios quiere llevarte a lugares de honra. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte todo lo que tú quieras. Pero es necesario ser procesado en este camino. Amén. Dice así en el Evangelio según San Juan capítulo 16, verso 33, según la versión Nueva Versión Internacional, que es la que tengo acá. Dice así: Yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les he dicho estas cosas para que hayan paz en este mundo, afrontarán situaciones de aflicción, pero anímense. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos han oído este versículo alguna vez, verdad? Son uno de los primeros versículos que nos aprendemos como cristianos, como hijos de Dios. En este mundo vamos a tener aflicción, pero tranquilo. Debemos tener paz porque Dios está con nosotros. La versión Reina Valera, que seguro la tiene usted allí, dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una versión muy linda que es la versión de la palabra de Dios para todos. Y dice así. Yo le dije esto para que encuentren paz en mí, en el mundo, ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Estamos claros de que el Señor nos dijo que no era fácil estar en este mundo. Estamos claros que el Señor nos dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes pueden entrar en él. Estamos claros que el Señor orando por sus discípulos les dijo, Señor, no los quites del mundo, sino guárdalos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Está mal dicha la palabra mundano. Para mí sería mejor inconverso, porque todos estamos en el mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Se dirija hacia una persona no creyente o no creyente en el Evangelio de Jesucristo como un inconverso y no como un mundano. Y téngalo por seguro que se lo ganará más rápido. No discuta con él, no pelee con él. A veces hay aflicciones que vienen a nuestra vida para moldear nuestro carácter, nuestro temperamento. Pero a veces hay aflicciones que nosotros mismos provocamos. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil estar aquí, pero tampoco es difícil. Mi yoga es fácil. Y ligera también es mi carga, ¿sí o no? Estuve ojeando en algunos de mis de mis carpetas. Yo todo lo que escribo y todo lo que predico lo anoto, le anoto fecha, anoto el sitio donde lo escribí todo o donde lo prediqué. Porque tengo un archivo mío personal, tengo predicaciones de hace más de 16 años. Tengo mi primera reunión de líderes escrita en una carpeta y la tengo en una agenda. Sin pensar en esa fecha que al momento o para llegar a donde estoy, tuve que pasar por situaciones tan difíciles, pero que le doy gracias al Señor porque entendí que la paz no se puede conseguir en otro lado sino en Dios. Dígale que está a su lado. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Una silla, 300 bolívares, según la propaganda. Una cámara vale una platica. Una comida 30 bolívares. Pero un besito del pastor no tiene precio. ¿Sí o no? <laughs> o un abrazo mío no tiene precio, hermano. No porque sean muy valiosos, sino porque mis abrazos son sinceros. Tanto dicen amén. <laughs> Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Ahí vas a ser tocado ahorita donde estás. Y conseguí esto que me llamó mucho la atención. Quiero que... Please attention, my brother. En 1923, un pequeño grupo de los hombres más ricos del mundo se reunieron en el, en el hotel Enker Wetter Beach de Chicago, Illinois. ¿Qué ¿Le parece como estoy hablando inglés ahorita? Eran la élite de la riqueza y del poder. En aquel tiempo, ellos controlaban más dinero. Que la cantidad total existente en los tesoros de los Estados Unidos. Esta es una lista de los que estuvieron en esa reunión y lo que les sucedió en el transcurso del tiempo. SWAP, presidente de la industria independiente del acero más importante del mundo, murió en la banca rota. Arthur Kuten, el más grande de los especuladores del trigo. Murió insolvente en el extranjero. Richard Whitney, presidente de la bolsa de valores de Nueva York para ese tiempo, murió poco después de ser libertado de la prisión en la cárcel de Sing Sing. Albert Fall, miembro del gabinete de un presidente de los Estados Unidos, se le indultó de la prisión para que muriera en su casa. Gis Livermore, el oso más grande de Wall Street. Se suicidó. León Fraser, presidente del Banco Internacional de Seattle, se suicidó. Iván Kreuger, jefe del monopolio más grande del mundo, se suicidó. Escúchame, iglesia. Cualquiera diría que estos hombres son grandes hombres de éxito. Lamentablemente, hicieron raíces o fundamentos en algo que es vano para el hombre. En algo que es incierto. Su dinero no hizo que las dificultades desaparecieran. Su dinero no hizo que la adversidad viniera en el momento justo. Y cuando no vino o cuando vino, por no tener a Dios en su corazón, ya ven el triste final. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de ellos pudo disfrutar lo que tenía. Porque ninguno de ellos supo defenderse cuando la adversidad llegó a su vida. Ninguno de ellos tenía paz. Según lo que le acabo de leer, dice la Biblia, que el Señor hablaba con sus discípulos para que sepan que solo en Él se puede encontrar la paz. Y que en este mundo... Vamos a tener todo tipo de aflicciones, pero la única forma de mantenernos firmes y salir lexo de cualquier situación difícil es a través de Él. Él nos ha enseñado que ha vencido al mundo. Él nos ha enseñado que nosotros somos renacidos, que nacimos de nuevo de una simiente incorruptible, de una semilla nueva, de un semen espiritual. Que cuando usted recibe al Señor como su Salvador, inmediatamente le es entregado un poder. Y ese poder se llama el Espíritu Santo. Para que cuando venga la adversidad su vida, usted pueda defenderse y creer que solo con la ayuda del Espíritu Santo, usted puede lograr la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Aleluya. Oh, gloria. Hay aflicciones. Que vienen a la vida del hombre Pero dice la Biblia que el Señor nos librará sí. Ay, Yo quiero que usted se vaya hoy lleno de fe sí. Que aunque estás allí El Señor te sigue dando fuerza para seguir hacia adelante sí. Ninguno de ellos pudo alcanzar el éxito Porque cuando vino la adversidad a sus vidas Ninguno pudo salir Quiere que le diga algo. Ninguna de estas personas tenía paz. Y como dijo el Señor, yo doy una paz que es indescriptible. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu intelecto y tu cerebro, como dice mi abuela, no lo puede resistir. Mi abuela no puede faltar en estas predicaciones. El hombre que quiere tener éxito en la vida debe ser un hombre o una mujer de principios. Estaban entrevistando a Rockefeller y le preguntaron que si no le daba lástima diezmar al año 10 mil millones de dólares. Y él dijo, no me da lástima. Porque la primera vez que me gané un dólar en mi vida, di mis primeros 10 céntimos. Y cuando di mis primeros 10 céntimos no me dieron lástima. Y cuando me enteré de lo que Jesús había hecho por mí, ahora menos lástima me da. Dígale que está a su lado. Estos son principios. Dios quiere bendecirnos, iglesia. Dios quiere darnos lo mejor. Lo mejor está destinado para sus hijos. Pero no te puede dar lo que tú quieres si todavía no hay en ti un corazón noble para recibir lo que tú quieres. Dígale que está a su lado. Necesitas un cambio en tu vida. La aflicción nos llevará a confiar en Dios. Si no hay aflicción, no podemos poner en práctica la fe. Por eso que aquel que tiene aflicción, que no entiende lo que es una aflicción y que no tiene a Dios en su corazón, busca solucionar esa, esa aflicción con el dinero, con otras cosas. Pero aquel que cree en el Señor se mantendrá firme creyendo a lo que Dios ha escrito, a su promesa, a su lealtad. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? No hay uno de los grandes hombres de Dios, que antes de recibir lo que querían, pasaron por un momento de adversidad o de aflicción. Puede que usted se esté identificando hoy en día con este mensaje. Es para usted el mensaje. La palabra aflicción tiene varios sinónimos. Adversidad, angustia, calamidad, dolor, algo malo, miseria, padecimiento.